seguimos aquí en Los Rejalados, nosotros muy contentos. Y póngale me gusta a la página de Facebook. Y quiero mandar saludos a toda la gente que nos está viendo en el interior de la República. Y sobre todo a la gente que nos ve en Monterrey, en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, por allá. Bueno, Los Rejalados rifa, así que muchísimas gracias por escribirnos y demás. Aguascalientes también, que tenemos muchos seguidores. Y te mando muchos saludos, mi querida Jackie, que quieren vuelta y que quieren contigo. Ya sabes todo rollo, ¿no? Pero bueno, oigan, el día de hoy hay que platicar de la comunidad de artistas que existen aquí en Jalisco. Y es muchísima, ¿no? Y para ello viene un gran amigo de nosotros que viene a platicar acerca de todo esto. Scott Neri, ¿cómo está, señor? Muy bien, señor, muy bien, muchas gracias. Viene con vocerrón y todo el día. Con el vocerrón, sí, acá. Qué buen regalados tenemos este programa, porque en realidad todos tienen mucho talento que compartir. Y tu idea, Scott, la verdad es que aparte de que tú eres un artista, muchas gracias, Jackie, quisiste como hacer como una comunidad en donde varios pues se pudieran explayar su arte y también pues nutrirse cada uno, ¿no? Así es, y bueno, comenzó exactamente con lo que dices, una necesidad. La necesidad que vi fue la misma que como yo como artista, claro. Veo la necesidad de llegar a otros lugares, a otras partes, no nada más en Jalisco. Creo que de alguna manera todo el mundo queremos vender aquí, queremos que nos conozcan aquí en Jalisco. Y bueno, tenemos todo el mundo para hacerlo, ¿no? Y por qué no a través de una comunidad, ¿no? De solo artistas. Oye, Scott, quiero que me platiques acerca de esto. ¿Cómo es que nace Yo Artistas? ¿De qué se trata? ¿Quiénes están? Porque son muchos los artistas y muchos tapatíos. Casi todos son tapatíos. Casi, el 90% son tapatíos. Sí, ¿verdad? Casi. Y el día de hoy, bueno, ya lo sabes, Luis Orozco. Bueno, todo el mundo aquí muy tapatío. Eso me gusta el programa de hoy, ¿eh? Qué barbaridad. Me parece ¿cómo está? Super padre. No, el proyecto de ¿qué es? No, yo muy bien, digo, yo muy bien, ¿cómo estás? Oye, no, y el proyecto también muy padre. ¿Cómo nace? ¿De qué se trata? Pues, lo que intento hacer es como un directorio de artistas que nos puedan buscar, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, busquen directorio de artistas mexicanos y lo primero que les aparezca es Yo Artista, también por eso el nombre, Yo Artista es como una... como una afirmación, ¿no? Yo, claro, artista, ¿no? Claro, estoy, aquí estoy. Exactamente, pero manifiesto. Hay que platicarles qué tipo de... pues sé que hay pintores, sé que hay diseñadores, o sea, ¿está abierto para todo o qué es lo que más van a encontrar en esta página? Van a encontrar escultura, pintura, sí hay para diseñadores, pero es en la categoría de 3D o arte digital. Okay. Allá lo más que tenemos es arte multimedia, que es lo que se sale un poquito, pero que de alguna manera junta lo que es la plástica y a lo que es las nuevas tecnologías. También encontrarán street art, que ya es como lo más nuevo, que es entre graffiti y mural. También hay graffiti y mural, pero street art es como la tendencia más nueva y es lo más trendy que traemos. Sí, en la página, sí. Oye, Scott, quiero que me platiques, si yo soy artista y me quiero meter aquí a Yo Artista, ¿qué tengo que hacer o qué voy a encontrar dentro de...? ¿Cuáles son los beneficios yo como artista? Ok, los beneficios es que ahorita estamos teniendo 15,000 visitas al mes. Tenemos el apoyo de una cervecera que estamos repartiendo estas postales. Por cierto, si las ven por ahí, cuídenlas, guárdenlas, porque va a haber por ahí unos regalos. Si juntan 7. Déjeme todo ese boncho a mí. 7, ya llevo 3. Ah, yo tengo ahí. Por ahí va a haber unos regalos. Es que si las ven, júntenlas. Si las ven, júntenlas. ¿Cómo me escribo yo, artista? Yo soy pintora. Bueno, es cierto, pero si alguien nos está viendo. Exactamente. Bueno, quiero mencionar que Rejalados, como bien lo dijo al principio mi querido Augusto, nos vemos en diferentes ciudades de la República Mexicana y no por el hecho de no ser tapatíos no pueden estar. Pueden estar en cualquier parte. Cualquier parte del mundo pueden entrar. ¿Cómo me escribo? Ok, en contacto. En contacto están las bases y están los mails a donde pueden mandar su obra y su currículum. Por el momento lo estamos haciendo así. Ya más adelante ya podrán meterse como si fuera una página, una comunidad completamente abierta pues a los artistas, ¿no? Por lo pronto estamos haciéndolo así para guardar un poco el nivel de la gente que está entrando. ¿Cómo lo calificas o de qué depende? Hay un consejo artístico que está al frente, ahí son 5 personas y aparte también está una persona que ya tiene 33 años en el medio, el cual está siendo el director de lo que es el por qué se fija en quién entra y quién no. Okay. Oye, acerca de los artistas que ahorita están dentro de esta comunidad, ¿quiénes están más o menos? ¿Qué encontramos? Está Abel Galván, Enrique Monraz, Carlos Cortés, Carlos Larracilla, son tantos que de repente a mí hasta a mí se me... Carla de Lara, Carla. Simón Cruz, Carla de Lara, ya lo dije, Nino de Magaña.
Sí, hay, oye, hay de todo. Si a mí me conquista una de las pinturas, por ejemplo, ¿cómo la compro? Tú puedes, en el perfil del artista, puedes estar en enviar inbox. Ajá. Y ahí inmediatamente tú puedes contactar con el artista. Ah, y ya bien. Ustedes se ponen de acuerdo. Oye, pues es una maravilla. Yo invito a todos ustedes a que se pongan en contacto, ya lo sabe Yo Artista, porque ahí va a poder encontrar absolutamente todo lo que necesita para este arte que nosotros tenemos. Porque si usted también está buscando a alguien que a lo mejor va a poner un restaurante y quiere un artista que vaya y que le pueda decorar y demás, o buscar, claro, pinturas, esculturas y demás, métase a esta página de Yo Artista y va a poder encontrar absolutamente todo y con los mejores, ¿no? Que eso es lo más importante. Son, yo creo que tenemos de 33 años la persona más que está más grande, 33 años en el medio. Ajá. Como Benito Zamora. Ah, ya, sí, lo ubico. Benito Zamora, ya es aquí artista jalisciense de casa, sí, así que, sí, y de bastantes años. Oye, pues Scott, te queremos agradecer muchísimo por haber venido a Los Rejalados. Invitar a ustedes, a muchas gracias, Jackie. Que se metan a Yo Artista, y así de sencillo es YoArtista.com. Ahí está. Pues ahí lo tiene usted. Y también yo les tengo una información muy, pero muy importante, porque si tú quieres vestir a la moda y quieres estar a la vanguardia, pues solamente lo puedes hacer con LCW, porque LCW es la tienda de caballeros con la mejor moda que tú puedes encontrar en todos lados. La ropa de alta calidad, puedes encontrar playeras, shorts, cinturones, camisas, bueno, un sinfín de cosas. Así que yo los invito a todos ustedes a que se pongan en contacto con LCW, métanse a la página de Facebook para que ustedes puedan estar a la vanguardia en la moda de ropa para caballeros. Un servidor, como sabe, ya siempre viste de LCW. Póngase en contacto con ellos y verá las nuevas tendencias que vienen con LCW. Vámonos a una pausa y continuamos con más aquí, en donde pues hemos rejalado, señores.